Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Estrella de la Sabiduría, ruega por nosotros. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este Congreso, Jornadas, que lleva por título La Vida Humana, Ciencia y Verdad, Razones para la Esperanza. Decía el Papa San Juan Pablo II que el tema de la vida es el tema fundamental. Del siglo XXI. Y así está siendo. Y la vida sigue sin valorarse. Hablar de la vida, en favor de la vida, parece que sea remitirse a un pasado oscurantista, cuando es realmente el momento de la luz y del de futuro. Antes de ayer se cumplían aniversarios de la publicación del gran texto del mismo San Juan, San Juan Pablo II sobre la vida, que ninguna, sin ninguna duda es el texto o el manifiesto más grande en favor de ella, la defensa, la proclamación del de carácter sagrado de la vida y de la defensa de la vida. ¿Han visto ustedes que se hayan hecho eco, medios de comunicación social, pensadores políticos de este aniversario? En absoluto. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros apostamos por la vida como Dios ha apostado por la vida y por la vida del hombre. Y hemos de trabajar, luchar hasta que consigamos realmente, frente a la cultura de muerte que nos domina y nos oprime, una cultura de la vida, que es la cultura de esperanza, de alegría y de futuro. Tiene la palabra, en representación del director del Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida de esta universidad, Don Justo Aznar, que se encuentra como reciente en una intervención quirúrgica. su subdirector y director del máster universitario de bioética, don Julio Tudela. Eh, yo como director del observatorio y organizador un poco también de estas jornadas, solamente quiero comentarles un poco. esto es un comienzo, un comienzo ilustre, verdaderamente, tenemos mm, palabra enjundiosa que escuchar hoy, pero eh, no termina hoy esto aquí, sino que vamos a tener cuatro sesiones más donde vamos a verdaderamente profundizar en este sí a la vida, en este viendo por un lado los eh, eh, riesgos verdaderamente a los que se somete la vida humana hoy en la etapa de la vida de una persona desde su nacimiento, su concepción, su nacimiento hasta su final, hasta su muerte y eh, algunas teorías inquietantes que verdaderamente... Suponen un riesgo también para la dignidad y la vida humanas, como son el posthumanismo, etcétera. El próximo martes, serán todos los martes de seis y media a ocho y media, el próximo martes inauguraremos con la conferencia del doctor Justo Aznar, esperemos que esté recuperado y pueda hacerla, si no, pues lo haremos a alguien del observatorio, eh, acerca de eh, los avances científicos. Que suponen un atentado contra la vida humana entonces haremos una actualización de los avances científicos que de alguna manera pueden violar o atentar esta dignidad el segundo martes sería el día 9 de abril o sea esto que os he dicho es 2 de abril el 9 de abril hablaremos sobre la dignidad del estatus del embrión humano el estatuto del embrión humano y el aborto que supone el aborto eh, hoy frente y qué formas de aborto nos podemos encontrar el tercer día hablaremos de eutanasia, sedación, paliativos. La última sesión la dará el doctor Enrique Burguete, también profesor antropólogo. El director del secretariado de la Diócesis de Valencia, diócesis que apuesta enteramente por la vida, no puede ser de otra manera. Y lucharemos por la vida, aunque nos digan que somos retorgados o lo que sea, pero ahí estaremos. Tiene la palabra. El director de secretariado para de Defensa de la Vida, don Juan Andrés Talens, profesor también en esta facultad y en el Instituto Juan Pablo II. Muchas gracias, don Antonio. Eh, solamente dos palabras sobre por qué este ciclo de conferencias. En realidad, el subtítulo de este ciclo es Razones para la Esperanza. Yo diría: Razones para la Esperanza y para generar. Eh, dinamismos de unidad entre todos los afectados por los retos que acechan a la cultura de la vida. Ante las amenazas para la dignidad humana que se tienen en nuestro horizonte, no podemos caer en desánimo, escuchamos a Don Antonio, que está todo lo contrario desanimado, pero tampoco en el voluntarismo ni en la ingenuidad. El futuro está de parte de la cultura que transmite vida. No hay alternativas viables. Pero sabemos que el día de hoy está marcado por fuertes oposiciones entre los que detentan el poder y pretenden imponer a todos el pensamiento único de la tecnocracia revestida de pseudociencia. Ante estas nuevas formas de colonialismo de las conciencias, como dice el Papa Francisco, es necesario asociarnos, generar redes y plataformas. ...apoyarse mutuamente ante leyes injustas que penalizan a los profesionales de la salud y de la enseñanza. Por eso diría que ante las pseudociencias, hoy hay que decir... ...audes sapere, atrévate a saber, sigue investigando. Ante el hostigamiento de las conciencias y la indiferencia de muchos... ...es necesario un claro testimonio de servicio y unidad en favor de todos. Ese es el espíritu que nos ha movido a convocar este ciclo de conferencias. Ojalá sea así... Seguro que las palabras y la riquísima experiencia asociativa de don Jaime Mayor nos ayuda en este objetivo prioritario en la defensa de la vida humana hoy. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento por la organización de estas jornadas y de manera especial quiero agradecer el trabajo que se está realizando desde el Instituto de Ciencias de la Vida de nuestra Universidad con su Observatorio de Bioética al frente y bajo la dirección del profesor Justo andar comprometido con la defensa de la vida desde la evidencia científica y el dato objetivo racional, y aunando ciencia y conciencia. Como universidad nos corresponde la tarea de poner de relieve las razones, especialmente las antropológicas, que fundamentan y sustentan el respeto de cada vida humana. Es importante que eduquemos a nuestros jóvenes para el amor y la vida. Una educación así nos garantizará una sólida cultura de defensa de la vida y de la familia tan necesaria hoy. Como universidad hemos recordar a tiempo y a destiempo que en el reconocimiento y respeto de la vida humana la ciencia alcanza su más alto fin: el servicio a la vida y a la dignidad humana. Que no nos preocupe ir contracorriente. Quizá más que nunca eso hoy, ir contracorriente sea el signo más evidente. de que estamos cumpliendo con nuestra misión personal e institucional como universidad. Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de contar en la inauguración de estas jornadas con el exministro del Interior, director de nuestra cátedra, Tomás Moro, de Estudios Sociales y Políticos, y actual presidente de la Plataforma Europea, uno de nosotros, en defensa de la vida y la dignidad humana, don Jaime Mayor, que impartirá la conferencia, la defensa de la vida en el ámbito internacional. Tengamos presente que esta plataforma, que se presentó hace unos días en el Senado de París, intervienen intelectuales de primera línea de toda Europa y también una serie de universidades. Es una cuestión casual, una cuestión maladí, una cuestión verdaderamente que en estos momentos ocupa las mejores cabezas y los mejores centros de pensamiento de Europa, lo cual quiere decir lo que he dicho al principio sobre el Papa Juan Pablo II. Es la cultura de la vida donde está realmente el futuro de este siglo XXI. Muchas gracias, don Jaime, por acudir, como siempre, a esta universidad, donde le recibimos verdaderamente con todo nuestro cariño y con todo nuestro apoyo. Sí, excelentísimo cardenal, excelentísimo rector, director, eh, Autoridades académicas, señoras y señores, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por esta invitación y felicidades, mi felicitación por la iniciativa de estas jornadas sobre la vida, la ciencia y la verdad. Muchas gracias también, lo tengo que decir aquí, a don Antonio Cañazares por el impulso que ha dado a la plataforma de pensadores e intelectuales europeos que, como muy bien ha dicho, Presentamos el 23 de febrero en París y que sin duda va a seguir avanzando, construyendo y esencialmente organizando algo inédito en Europa en estos años, es decir, pensadores e intelectuales dando una dimensión pública a una actividad que no solo puede ser propia de los partidos políticos. Y por eso. Hay que decir que personas como, como Justo Aznar, que es una referencia para mí y para todos, excepcional, para, y de Julio Tudela, son personas que también han ayudado singularmente en el lanzamiento de esta plataforma desde esta universidad. Y dicho el agradecimiento, permítanme una introducción. Una introducción sobre el final, sobre lo que estamos viviendo. Nunca han sido tan necesarios y decisivos la razón, los valores y los principios cristianos europeos, y nunca habían sido tan atacados y tan neutralizados. Nunca habíamos necesitado tanto una Unión Europea sólida y nunca habíamos estado tan divididos y tan fragmentados. Nunca habíamos necesitado una Unión Europea y la realidad es que hoy tenemos múltiples y contradictorias Europas dentro de nuestra frontera. Nunca había sido tan necesario recordar los orígenes de la Unión, primero de la Comunidad Europea, como un grito en defensa de la vida frente a la destrucción de millones de europeos que se destruyeron entre ellos y nunca se ha producido un estado de situación que esconde y, en mi opinión casi, secuestra los orígenes, las razones de aquella Unión Europea. Nunca habíamos necesitado tanto un orden, una dirección, unas prioridades y nunca como hoy habíamos sufrido el extremo desorden en el conjunto de Europa y en todos y cada uno de los países europeos. Por eso, si ese es el final, que aunque no se lo crean, está lleno de esperanza, pero hay que comenzar por el arranque al que me acabo de referir de la Unión Europea de la Corea Europea. No nos acordamos suficientemente que aquello fue un grito democrático, un grito de libertad por la tragedia que habían padecido los europeos. Porque millones de europeos se destruyeron unos contra otros. Porque durante más de 30 años, desde el año... 14 hasta el año 45, los europeos nos odiamos y nos introdujimos en la administración de la peor cultura de la vida, que es la guerra. Y aquello, el arranque de la unión, fue la respuesta a la guerra entre europeos, es decir, a una expresión de la cultura de la muerte. Los padres fundadores europeos, Schumann, Monet, De Gasperi, incluso diría que Adenauer, no lo pudieron hacer entre guerras, en los años 20 y en los años 30. Sin embargo, como muy bien ha dicho don Antonio, fueron capaces de sembrar, de perseverar. Y finalmente aquello fructificó cuando la sociedad cambió, cuando se dieron cuenta que precisaban de una comunidad de valores. No fue para siempre, pero sí marcaron aquellos valores una buena dirección y sin duda la Unión Europea ha sido la historia de un éxito que nos ha unido a europeos del este y del oeste. Y hemos ido abandonando, abandonando determinados regímenes políticos en la búsqueda de la libertad, de la verdad, de lo que significaba una comunidad de valores. Pues bien, ese fue el origen que hay que saber recordar. Y el desenlace, como antes he dicho, una Unión Europea que nació con alma y con espíritu, pero sin cuerpo, ha producido hoy una Unión Europea con cuerpo pero sin alma y sin espíritu. Hoy la Unión Europea tiene un cuerpo considerable. Tenemos un Parlamento, tenemos una Comisión, tenemos un Consejo, tenemos un Tribunal de Justicia. Pero lo que hemos ido perdiendo en estos 70 años es esencialmente el alma y el espíritu que es esencial para que un proyecto político fructifique. Por eso... Quienes creemos firmemente en la Unión, quienes no somos anti-europeos, quienes no somos escépticos europeos, lo que sí decimos al mismo tiempo es que estamos obligados a una refundación, a una regeneración, a una renovación. Escogen ustedes el término que más les satisfaga. Por eso, lo que hay que preguntarse es, ¿qué nos ha sucedido? ¿Por qué? Hemos pasado de una Unión Europea con alma a una Unión Europea sin una dimensión espiritual, en donde ha prevalecido esencialmente el materialismo, donde hemos hecho del dinero nuestro principal y yo diría que casi exclusivo referente sólido de nuestras sociedades. Pues el origen de esta decadencia reside precisamente en el momento en el que vamos desnaturalizando a la persona. En el momento en el que se olvida que de la misma forma que la familia es la institución de la verdad por excelencia, la dignidad humana es la verdad por excelencia de la persona humana. Y esa verdad por excelencia es la que en general hemos olvidado. En definitiva y en términos más coloquial, en el momento en el que se legaliza, se legitima el aborto como un derecho en los años 60 y en los años 70. Y a partir de ese momento, que es la máxima expresión de la desnaturalización de la persona, a partir del momento en el que se confirma lo que decía don Julián Marías, que es la mayor de las expresiones de la decadencia europea, precisamente esta decisión, y a partir de ese momento, como si se tratase de un plano inclinado, se van concatenando todo lo que hoy estamos viviendo, que es eh, lo que significa la eutanasia, lo que significa la ideología de género, lo que significa la maternidad subrogada. Y se van deslizando a través de un cuadro de nuevos y falsos derechos que esencialmente sustituyen o tratan de sustituir todos los valores llamémosle cristianos europeos. Ese plano inclinado no es la expresión de la revolución, es la expresión de la comodidad, lo que va determinando la necesidad de una nueva concepción de la persona. Es mucho más cómodo considerar el aborto como una colisión entre dos derechos, es decir, el de la madre y del embrión, que considerar el aborto como una colisión entre el derecho de la persona que va a nacer y la obligación de los padres con esta nueva vida humana. Es más cómodo una ley como la de la eutanasia, como existe en Holanda, que se ha puesto en vigor y que ha puesto de manifiesto que la ley es la manera de hacer desaparecer más fácilmente No las personas de mayor edad, sino las personas más desprotegidas. Pues eso es mucho más cómodo que cuidar a una persona con limitaciones a lo largo de toda una vida. Es más cómodo siempre la mentira sobre la verdad, porque la mentira se propaga y se utiliza y la verdad se busca. Porque la mentira siempre está en la superficie. y la verdad está en la raíz. Es más cómodo utilizar un refrán o una frase o una expresión. La libertad os hará verdaderos que recordar el dicho la verdad os hará libres. Es más cómodo hacer lo que te da la gana cuando te da la gana y como te da la gana. Porque Tú te has transformado en una especie de nuevo Dios que decides lo que tú tienes que hacer, lo bueno y lo malo, que tratar esencialmente de buscar la verdad, que nunca está vinculada a hacer lo que te da gana en tu vida. Es más cómodo el disfrutar de los derechos que entender el significado profundo de la obligación. Y todos sabemos, sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, que uno es más y mejor persona cuando es capaz de afrontar una obligación que cuando disfruta de supuestos derechos o de derechos. Y todos sabemos que una sociedad en la que se olvida el sentido de la obligación y del sacrificio no edificará nunca una etapa próspera. para una sociedad. En definitiva, la explicación de lo que nos está nos, nos estamos viviendo es que se confirma que la gravedad de la crisis hace que lo más difícil es defender lo más obvio. Cuanto más obvio es algo, hoy es más difícil su defensa. Y hay muchas obviedades que hoy casi resultan Imposibles de defender. Un hombre es un hombre. Una mujer es una mujer. Son distintos. Tienen los mismos derechos, pero son diferentes. Imposible de defender. Un matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Las demás relaciones serán diferentes. Tendrán otra categoría. Imposible de defender. Las vacas comen hierba y no comen carne. Bueno, indemostrable. Lo mejor de nuestra vida es gratis. Lo mejor de cada una de nuestras vidas es gratis. Pues son obviedades. El embrión no es simplemente un no nacido, no, es una persona que va a nacer. Obviedades. Lo más difícil de defender en la sociedad en la que hoy vivimos, porque la mentira prevalece sobre la verdad, porque se pone también de manifiesto que los hombres de las tinieblas en general son más astutos que los hombres de la luz. En definitiva, en este tema en el que hablamos se ha producido lo mismo, la prevalencia de una cultura basada en la administración de la muerte que una cultura de la vida, que es, en mi opinión, el disparate por excelencia de la sociedad en la que hoy estamos viviendo. Ello quiere decir que lo que estoy apuntando y diciendo respecto de la comodidad, respecto de la obviedad, respecto de lo que está viviendo Europa y nuestra sociedad, es que... Necesitamos regenerarnos a través de una nueva cultura de la vida. Y tenemos que saber compartir la necesidad de regeneración de una fortaleza moral de un proyecto europeo a través de una cultura de la vida. Y solo hay proyecto ambicioso si ese proyecto se asienta en la fortaleza moral de sus principios. Y si un proyecto no tiene fortaleza moral, no habrá ambición política, ni tendrá desarrollo. Y hoy, en parte, esa falta de ambición política europea se fundamenta en que no hay un, una fortaleza moral en la base de lo que algunos tratan de construir, porque pocos, bastantes o muchos, no lo sé, han tratado en Europa de socializar la nada, es decir de destruir excesivas referencias permanentes. Y han tratado de ir creando un nuevo orden mundial, un mundialismo y un relativismo moral como dos componentes esenciales, con una obsesión enfermiza, en mi opinión, de que tenían que estar destruyendo todos y cada uno de las consecuencias de unos valores y unos principios cristianos. Y esto no es una exageración. Yo he estado diez años en el Parlamento Europeo. He sido vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo. Y he sido encargado de la estrategia política del Partido Popular Europeo, del Grupo Popular Europeo. Y claro que me he dado cuenta que en muchas directivas, en muchas resoluciones, en muchas proposiciones, había siempre una obsesión enfermiza. Aunque se tratara del agua, aunque se tratara de los recursos energéticos. Pero de pronto aparecía la ideología de género. Y de pronto aparecía el derecho de las mujeres a abortar en la sociedad del progreso. Sin venir a cuento. Una obsesión enfermiza. Y eso ha hecho que incluso en un momento determinado hayan desaparecido de aquel intento de la Constitución Europea, en aquel prólogo, las raíces cristianas europeas. Por una obsesión enfermiza de recrear un nuevo orden mundial basado en la socialización de la nada. Con una obsesión enfermiza de destrucción. Por eso, hoy Europa, por eso, no está presidido por la extrema izquierda, ni está presidido por la extrema derecha. Está presidido por el extremo desorden. No sabemos, los de mi generación, lo que es la extrema izquierda. Ni tampoco los de mi generación saben lo que es la extrema derecha. No lo sabemos. Pero sí empezamos a saber lo que es el extremo desorden. Y sabemos simplemente que el desorden en tu casa no culmina nunca en el desorden. El extremo desorden culmina en una violencia urbana. Pero eso es lo que en estos momentos tendremos que saber determinar y conocer y vivir y sufrir. Porque evidentemente... Hoy ya estamos en un extremo desorden y en las elecciones del mes de mayo en Europa vamos a ver una expresión también del extremo desorden. Por eso, en mi opinión, si esa es la introducción básica que quería hacer de la situación hoy de Europa, voy a tratar de explicar cómo fueron los orígenes de One of Us, esta federación, esta plataforma que hemos puesto en marcha en estos años. La, la federación One of Us, que presido, fue fundamentalmente, yo creo que algo providencial. Yo convoqué en Europa, en el Parlamento Europeo, a todas las organizaciones que defienden la vida en Europa, que no se conocían entre sí. Y me parecía un dislate, un disparate que no se conociesen entre sí. Y la providencia marcó que hubiese otro italiano en aquel momento, Carlo Cassini. Que en estos momentos está agonizando, por cierto, en estos días, que fuese capaz de decir: A mí me gustaría que me ayudarais en una iniciativa de recogida de firmas en defensa de la dignidad del embrión. Y la Providencia nos unió aquella tarde en Bruselas y aprovechamos aquel encuentro para que esas organizaciones que yo había convocado en el Parlamento Europeo fuesen capaces de como objetivo concreto recoger firmas en europa y recogimos casi dos millones de firmas europeas y de acuerdo con el tratado de lisboa fue la firma además la, la iniciativa que recogió más firmas de todas y evidentemente la respuesta de la comisión europea pues fue la esperada no fue una sorpresa pero es evidente que aquellos no son comprometió a que aquella iniciativa, aquel grito de vida de dos millones de europeos no quedase simplemente en aquel esfuerzo. Y organizamos una federación que ha ido agrupando en estos años a organizaciones europeas nacionales que defienden la vida. Y cuando estas organizaciones, esta federación, ha ido desarrollando una tarea, hemos creído indispensable que no era suficiente que había que dar un nuevo paso a través de esa cultura de la vida y que había que ser capaz de llamar, de congregar a pensadores e intelectuales europeos, que no fueron llamados en los años 30 ni en los años 40 antes de la guerra, y que tienen que saber decir lo que piensan y, tener, y tienen que tener un papel más allá de lo que son los partidos o somos los políticos hoy en Europa. Y ese nuevo paso es el que hemos dado el 23 de febrero en París. Hemos titulado el manifiesto en la defensa de la dignidad humana. Porque a nosotros, sobre todo, este esfuerzo nos recuerda que los católicos, los cristianos europeos, nuestra primera obligación es la defensa de la razón. Y sabemos que nos impulsa la fe, pero esencialmente... Nuestra primera obligación hoy es la razón ante tanta sin razón. Y nuestra primera obligación es defender la naturaleza humana ante tanto esfuerzo para desnaturalizar la persona hoy en Europa. Y esta plataforma de pensadores e intelectuales nació en Valencia, en esta universidad. Y esta plataforma tiene que tener un recorrido, no sé si para tener grandes frutos, para sembrar. Porque esto que estamos haciendo servirá cuando tenga que servir, cuando la sociedad quiera entender y comprender otra vez el significado profundo de la naturaleza humana. Me van a permitir un, una anécdota personal, porque a mí la vida política me ha enseñado muy pocas cosas, pero algunas sí que me ha enseñado. Yo recuerdo todavía... Hago una no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy. En el año 77 yo asisto, tenía 25 años, a la primera reunión en la sede del Partido Comunista de España, en San Sebastián. Fundamentalmente para. En el fondo, el Partido Comunista quería acabar con la violencia y el terror de ETA. Y convocó a los partidos, los convocó ellos, el Partido Comunista. Yo asistí, fue mi primera reunión. Y en aquella reunión. Yo, en nombre de la Unión de Centro Democrático, de la OCDE, defendí que la solución era el aislamiento político y social del entorno que rodeaba a ETA. Es evidente que en aquel momento yo tenía 24 años, era un desconocido, era un, un insensato, pero, pero no me contestaron porque lo único que supe es que ya no me convocaron a la siguiente reunión. Pero yo pensé, al cabo de los tiempos, 2003, 25 años después, el Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna y su entorno. Tardamos 25 años, pero allí se sembró. Y también, permítanme también la anécdota personal, que en el año 1996, cuando voy al primer Consejo de Ministros de la Unión Europea, yo presento la orden de captura y entrega de los terroristas tratando de agilizar los instrumentos tan tediosos de la extradición, es decir, a través de un procedimiento judicial. Y año 96 lo defiendo, y el 97, y el 98, y el 99, y el 2000, y el 2001, me voy del ministerio y no termina de aprobarse la euroorden. Y tiene que ser un atentado el 11 de septiembre de aquel año, en otro lugar, en Nueva York, en las Torres Gemelas. E Automáticamente en tres meses se aprueba la euroorden. Yo ya no era ministro, pero habíamos sembrado a tiempo y luego fructificó. Bueno, esto todavía es más profundo. Aquí de lo que se trata es de no aceptar la resignación frente a una moda dominante hoy en Europa. Pues tenemos que sembrar desde la naturaleza humana, desde la razón, desde la dignidad y de lo que significa una cultura fundamental de la vida. Por eso, esta plataforma, en mi opinión, tiene un título que a mí me gusta mucho, Liberar las inteligencias de los europeos, frente a una moda dominante. Esto lo hacemos no para defender a un grupo concreto, ni a nosotros, ni a la Iglesia, no, para que seamos libres para que podamos existir en Europa defendiendo esto. La libertad es un fin en sí mismo. Y para eso hace falta que los europeos liberen sus inteligencias, que piensen lo que probablemente les han enseñado sus padres, sin que se avergüencen, que fundamentalmente sean sus convicciones, su inteligencia, la que oriente sus vidas, no lo que una moda dominante en una determinada dirección, trata de instalar en Europa. Por eso este reto no es un reto baladí, es un reto enorme. Claro que esto es una batalla de David contra Goliath, hoy. Pero estoy seguro que al final todos recordaremos que David ganó a Goliath, porque tenemos la razón y la verdad. Lo que tenemos es que perseverar. Y lo que tenemos que hacer es dar esta batalla en todos y cada uno de los lugares, empezando en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestros ambientes, en la universidad. Y tenemos que saber superar el miedo. Yo también aprendí en mi etapa que hay dos miedos que tú tienes que saber superar. Un miedo físico, a que te partan la cara o a que te maten. Y hay otro miedo, que es más difícil siempre de combatir, que es el miedo reverencial a una moda. Que digan que tú eres un mal vasco, o un mal español, o un mal valenciano, o que eres un hombre que te vas del tiempo en el que vives, que eres un homófobo, un retrógrado, un cavernícola, por defender lo obvio. Bueno, tenemos que saber superar el miedo y tenemos que darnos cuenta que el miedo es nuestro, como se dice, nuestro principal adversario. Esta es la esperanza que en mi opinión hoy tenemos. Yo creo que hoy nadie puede decir que el desorden al que hemos llegado no es el fruto del nacional catolicismo español. Eso ya está sepultado hace mucho tiempo. Ni tampoco será el desorden que hoy tenemos en Europa fruto de una de un dominio prevalencia de la Iglesia cuando muchas veces sabemos que ya hasta han desaparecido, en ocasiones hasta demasiado. Nadie podrá decir eso. El desorden tendrá que tener alguna razón. Y será esa moda dominante que ha instalado ese cuadro de falsos y nuevos derechos, o ese abandono del significado de la obligación. Y ese, en mi opinión, es el terreno en el que nosotros cada vez... Más tenemos que saber hacernos presente. Nadie podrá decir que lo que nos han dicho durante muchos años ha sido la causa del extremo desorden que hoy vive la sociedad europea. Y por eso yo creo, no desde el rencor, sino desde la fortaleza moral, desde la verdad y desde la defensa de la cultura de la vida, desarrollar toda una tarea. que precisa el conjunto de nuestra sociedad. Muchas gracias. 15 minutos de coloquio si quieres. ¿eh? Muchas gracias, don Jaime. Nos infunde esperanza. Nos llama A arriesgar la libertad. Y nos llama realmente a ese futuro grande si defendemos lo que es obvio. La razón que está de nuestra parte, la razón está de parte de la vida. La vida no es muerte. Estamos sembrando de muerte en nuestro mundo. Eso no es razonable. Por eso, gracias y seguiremos esa lucha a la que usted nos invita. No cesaremos en ella. Porque esto es el gran servicio. Queremos al hombre, a la sociedad, al bien común. Muchas gracias, don Jaime.